Bai, bueno, ja kopa astuta, aste lehenetik, bueno, aste artetik ja lanean, bueno, ba, pentsatzen bakarrik lanuntziako partiduan, eta bueno, lanean aste guztia, ekipoa ondo dago, eta bueno, ba, zu esan dezun bezala, ez, ba, berriro urritzen, lana egiteko gogo askorekin, eta berriro, ba, dinamika horretan, konpromiso horrekin jarraitu eta kompetentzia horrekin partiburo ba, urritzen egiten ari gana eta bueno, azkenean ba, segitu behar dugu eta linea, utzi genuen linea horretan jarraitu, ez? Azken partidak txetik kanpo izan dira, urritzela etxutzeko gogoa ekipo zen Bueno, bai, ba, egia esan, bi partido segidan tokatu zaizkigu kanpoan, Korneiakoa eta lehengo astekoa sagunto, baina bueno, azkenean bata kopa zain eta ja esan dugun bezala ba, ligan pentsatzen eta ligan dakagun partido garrantzitsu honetan bakarri pentsatzen, partido oso zaila eta bueno, esan dugun bezala, ez, jarraitu behar dugu gurea egiten, astero hobetzen eta linea utzi genuen linea horretan, ez, jarraitu eta bueno, defentsan ondo, porteria hutsean jarraitu uzten eta holako linea horretan utzi genuen momentua, ez? Aritz, volvemos a Orriche, la mejor forma de olvidar el tropiezo copero, un triunfo más en casa, ¿no? Sí, sí, bueno, dejamos la copa, bueno, no pudo ser y bueno, al final ya centrarnos en la liga otra vez, en el partido importante que tenemos contra la Nucía, difícil, en el que bueno, vamos a tener que competir, vamos a tener que trabajar mucho y lo que hemos hecho durante la semana, ¿no? Trabajarlo mucho, seguir la línea en la que lo dejamos y seguir en esa línea ascendente en la que la dejamos y queremos seguir siguiendo así, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, va a ser, lo he dicho, un partido difícil, un equipo muy compacto en el que bueno, juntan dos líneas de cuatro, pero bueno, al final nos tenemos que fijar en lo nuestro también. Creo que llevamos una línea ascendente, como acabamos de decir, y tenemos que seguir así, ¿no? O sea, seguir trabajando, seguir compitiendo cada partido hasta el final y demostrando que somos competitivos, que podemos seguir manteniendo esa portería cero que nos da mucha vida y en el que nos da muchos puntos, ¿no? Luego, cada jornada. La Lucía es un recién ascendido, venía con aspiraciones de más, está pagando igual un poco el peaje, ¿no? Bueno, como he dicho muchas veces, hay muchos equipos que quieren estar ahí arriba y bueno, la pelea va a ser constante. No sé dónde acabará, pero en esta situación pues están en ese momento de la clasificación, ese puesto. Somos 20 equipos que cada uno busca estar lo más arriba posible y bueno, pues a priori hay muchos equipos en los que podíamos estar ahí arriba, pero poco a poco tenemos que cada uno asumir lo nuestro y trabajar mucho para acabar en el puesto que merece cada uno, pero eso se hace cada semana, trabajando cada semana y como te he dicho yo pensando en los nuestros, pensando en hacer un partido muy bueno, competitivo hasta el final, como hemos dicho, y seguir manteniendo esa línea que llevamos hasta ahora. ¿Cómo defines un poco a la Lucía? Como te he dicho, un equipo muy difícil, el que nos va a poner muy, muy difíciles las cosas, pues muy compacto, en el que, bueno, al final, pues eso, lleva una buena dinámica, lleva sin perder cuatro partidos, el de Copa el otro día pasó también, pues bueno, al final, a ellos también les vendrá bien esa dinámica, pero nosotros tenemos que fijarnos en lo nuestro, como te he dicho antes, fijar en nuestro objetivo, que es ganar en casa, portería cero, y siendo conscientes del rival que tenemos y que nos lo va a poner muy difícil, seguro. Todos los puntos son importantes, pero bueno, estamos con un rival directo que solo tenemos dos de ventaja, pero es que si miramos hacia arriba tampoco hay mucha diferencia, está todo muy comprimido. Sí, es lo que te he dicho, ¿no? Al final estamos en una situación en la que muchos equipos quieren estar arriba, estamos todos, cada semana pues hay sorpresas, cada semana, cada partido es un mundo y puede pasar de todo y se está viendo la clasificación, ¿no? Que al final, pues en dos, tres partidos te pones arriba, dos, tres partidos te pones abajo y hasta que no haya esa diferencia de más jornadas en la que se vayan aumentando esos puntos, pues estamos ahí y tenemos que seguir así, ¿no? Nosotros,
como he dicho antes, llevamos una buena dinámica, llevamos un buen hacer, un buen trabajo, un buen competir bien durante la semana y competir bien cada fin de semana, y tenemos que seguir en esa línea. Nosotros centrarnos en lo nuestro y centrarnos en ganar y no preocuparnos si nos va a coger la Nucía, si nos gana o si nos va a coger otro. Nosotros intentar hacer lo nuestro, trabajar bien y competir y ganar en casa sobre todo. Pues sí, pues al final, pues como he dicho, ¿no? Cada semana pasan cosas, cada semana hay sorpresas y cada partido que ves en primera red, pues pasa algo y puede cambiar cualquier momento de la clasificación, ¿no? Es verdad que bueno, el Castellón igual es el equipo que más está siendo tan más regular, pero al final todos los demás estamos ahí y bueno, cada partido tenemos que sufrir, tenemos que competir. Y eso es lo que nos va a tocar, ¿no? Un partido muy difícil en el que tendremos que competir hasta el final con nuestro trabajo y sacarlo adelante. ¿Cómo se le hace daño a la Lucía, que ahora mismo es el rey del empate? Bueno, pues como hemos valorado antes, pues es un equipo que trabaja muy bien defensivamente, que se junta muy bien, hace un bloque medio-bajo, ¿no? En el que, bueno, pues junta mucho sus cuatro líneas de defensa y medios y pues, es muy difícil de entrar, pero bueno, al final hemos trabajado para poder intentar hacer el máximo daño posible y luego estar atentos a las vigilancias defensivas, ¿no? Porque tienen delanteros buenos, tienen gente de arriba que con calidad y buenos jugadores en el que tenemos que estar pendientes también de no solo en la defensa de ellos, sino nosotros también en defender bien, que bueno, que ellos también tienen jugadores para hacer daño, ¿no? Han tenido un verano movido en el que bueno, han fichado bien y bueno, al final solo son nombres, en el que lo que funciona al final es el equipo y es el trabajo, ¿no? Nosotros solo miramos lo nuestro. Es verdad que nosotros hemos tenido un cambio grande en el equipo, pero que bueno, que estamos muy contentos con todos los que han venido a nuestro equipo y confiando en todos y en que todos aporten el máximo.